Comenzamos nuestro día paseando por el callejón Yamabe o Yamabe no Komichi. Este callejón es el acceso más antiguo desde la zona del puerto al santuario Tsukushima y su gran tori. De hecho, cuando en el pasado la actual calle Omotesando estaba todavía bajo el mar, los isleños llegaban al santuario a través del callejón Yamabe. Así que pasear por aquí no solo es bonito y relajado, sino que también es pasear por la historia de la isla. El callejón ofrece preciosas vistas no solo del gran tori de Miyajima y de la pagoda de 5 pisos o el salón de madera Senjokaku, sino también de los tejados tradicionales de la isla. Son una preciosidad. Haciendo una foto. ¿Y dónde? ¿Dónde estás? Estoy en Miyajima. Una curiosidad de este paseo y también de la visita a la isla de Miyajima es encontrar los distritos en Meijizo. Los Jizo son deidades guardianas de los viajeros y de los bebés y niños fallecidos, y en Miyajima encontramos una decena de estatuas distintas de Meijizo repartidas por toda la isla. Buscarlas es una motivación más para pasear por Miyajima. La pagoda de 5 pisos, o Goju no To, data de 1407, aunque el edificio actual es una restauración de 1533, y es una de las 5 pagodas de este tipo que todavía quedan en Japón. La pagoda mide 27,6 metros de alto y su diseño es mayoritariamente japonés, con decoraciones kiboshi en la barandilla del primer piso y decoraciones de flores de loto en las barandillas del segundo al quinto piso. Justo al lado de la pagoda encontramos el salón de madera Senjokaku, literalmente el salón de las mil esterillas. El nombre real del salón es Santuario Toyokuni, pero recibió el apodo de Salón Senjokaku por su amplio espacio interior, que es de aproximadamente 1000 esterillas de tatami, siendo la mayor estructura de este tipo de la isla de Miyajima. Desde aquí disfrutamos además de preciosas vistas del santuario Tsukushima, que parece flotar sobre las aguas del mar interior de Seto. El santuario de Tsukushima es el santuario que es propietario, por decirlo de alguna manera, del gran tori flotante, la imagen icónica de la isla de Miyajima. Fue fundado sobre el siglo VI, aunque no hay historia exacta de que estuviera realmente en funcionamiento hasta el siglo IX, y bueno, es una de las visitas más importantes en la isla. La popularidad del santuario de Tsukushima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, es que está construido sobre el agua, pero es especialmente conocido por su gran tori flotante, que, sin duda alguna, es la estrella de la visita, aunque las imágenes no consiguen captar la sensación de estar allí, frente al tori. Hay que verlo en directo.
Desde la zona del templo Daiganji, una construcción de 1201-1203, podemos llegar hasta la lengua de Nishimatsubara. Y desde aquí podemos disfrutar de geniales vistas del Dori. Luego, si seguimos caminando, llegaremos al pequeño santuario Kiyomori. Las calles traseras al templo Daiganji son una preciosidad y nos permiten viajar en el tiempo. Aquí encontramos el Museo de Historia y Folklore de Miyajima, por ejemplo, situado en un antiguo almacén de una familia de mercaderes del siglo XIX. A continuación, podemos cruzar el precioso parque Momiji-dani y subir en funicular hasta el monte Nisen para hacer la ruta de senderismo por la montaña. El monte Nisen es la montaña más alta de la isla de Miyajima. Situado 500 metros por encima del nivel del mar, el monte Nisen no solo nos permite disfrutar de espectaculares vistas sobre el mar interior de Seto y hasta la ciudad de Hiroshima en días claros, sino que también ofrece varios caminos de senderismo llenos de templos budistas, miradores y estructuras rocosas de todo tipo, que terminan de completar la excursión. A mitad de camino, durante la subida al monte Nisen, nos encontraremos con el salón Reikado, donde arde desde hace 1200 años sin apagarse la llama eterna. Este es el fuego usado por Kobo Daishi durante su ceremonia asceta en el monte Nisen. La llama eterna, o Kiesonohi, fue usada para prender la llama de la paz del Parque de la Paz de Hiroshima, por ejemplo. Y cuenta la leyenda que si hervimos agua sagrada en esta llama y la usamos sobre nuestro cuerpo, se curarán todas nuestras enfermedades. Si proseguimos nuestro camino, llegaremos a los pequeños salones Kanondo y Monjudo. El primero favorece un parto fácil y el segundo otorga éxito en los estudios. Después de pasar por varias formaciones rocosas la mar de interesantes, llegaremos al mirador en la cima del monte Nisen, desde donde se tienen vistas preciosas del mar interior de Seto y la ciudad de Hiroshima a lo lejos. En nuestro caso, nuestro peque estaba ya muy cansado, así que bajamos de vuelta en funicular, pero si tenéis energía, os recomendamos bajar a pie y visitar el templo Daishogin, un templo budista situado a los pies del monte Nisen.
camino de acceso a la cima del monte Misen está repleto de pequeñas estatuas de Jizo. Con sus caritas redondas y sonrientes, los Jizo son muy queridos por los japoneses, razón por la cual pues suelen vestirlos y decorarlos con gorritos de lana o baberos rojos. Pero en el monte Misen muchos Jizo están decorados de formas peculiares. Aquí encontraremos todo tipo de gorros, gafas, collares, creando un ambiente totalmente mágico. Además, cada Jizo aparece haciendo una actividad diferente. Algunos están rezando, otros están tocando instrumentos musicales o hasta haciendo ejercicio. Al bajar del monte Misen podemos aprovechar para ver el gran torii de Miyajima en marea baja y así caminar hasta sus pies y verlo de cerca. Y después podemos pasear por la calle Omotesando y la calle Machiya y probar el okonomiyaki o las típicas ostras de Miyajima, además del anago o los momijimanju o hasta los KitKat locales. En nuestro caso celebramos Nochebuena en Miyajima, así que también comimos pollo frito como marca la tradición y un buen Christmas cake. A la nueva le agradaría. ¿Está buena, Eric? ¿Qué estamos comiendo? Tarta. ¿De? De nata. De Navidad. Tarta de Navidad estamos comiendo. Llegar a Miyajima es muy fácil, se llega en ferry desde Miyajimaguchi, que está a unos pocos minutos de Hiroshima, y el ferry más popular entre los turistas es naturalmente el ferry de JR, porque está incluido en el JR Pass, y nos deja en 10 minutos, nos deja en Miyajima. Perfect. Es un vídeo.